Jerry, Domingo, Jerry. Recupera y toca Chicago. La pelota con De Federico. Fue para Ruiz. Le puede pegar, ¿eh? Ruiz le pega. ¡Gol! De Chicago. Chicago. Ruiz para pegarle. Me parece que le da el arco, ¿eh? Ruiz. Ruiz Bologna con los puños y tiro de esquina para Nueva Chicago. Lo tenías bastante bien visto, Matías. El juego vino hacia la mandada de Jiménez. Jiménez que la pone para Ruiz. Se acerca Chicago al empate. Viene Ruiz, sigue Ruiz. El remate de Ruiz, lo sacó Caranta. El córner sobre su primer palo. Enorme Caranta. Otra más en cuatro minutos. Patea el mudo Ruiz. Nuevamente responde el arquero. Se repliega Chicago. Lemos. Le pegaba ya la pelota a Arias. El Cata Díaz que sale y no puede. Atención, que libre Solina para adentro. Si la hace bien es gol de Chicago. Si la hace bien es gol de Chicago. ¡Rezara! No había ninguna posibilidad de pase hacia adentro. Entonces, ¿qué hace? Él lo mira al compañero. Lo espía dos veces, tres, cuatro, cinco. Siempre está pensando en el compañero. Habló del uruguayo, de Camacho. Galarza. Ruiz. Encuentra espacios. Le pegó Ruiz. ¡Qué lindo derechazo de Pablo Ruiz! ¿Qué vas a hacer? Esto no era, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Señoras y señores, si la hacen bien es gol de Chicago. ¡Atención! Se viene Chicago, que está buscando al primero. La dejaban por el costado izquierdo para que se venga Ruiz. Ruiz por la revancha, Ruiz por la revancha. ¡Ruiz! ¿La tocó Sara? ¿O no? No. Señoras y señores, de un tiro libre. Galarza. Engancha el Peca, se anima, ¿eh? Galarza no, jugó para Ruiz. ¡La pisó Ruiz! Qué cerca que pasó del palo derecho de Bolonia. Es el momento de Chicago en el partido. En acción interviene Mauricio Arias. El cambio oportuno vino para Galarza. Control de Marcos Galarza. Por el medio aparece Ruiz. Se acomoda Ruiz. Tiene ganas de pegarle. ¡Ruiz! Saque desde el arco y es para Belgrano. Tres más se van a jugar. La pone larga Mazuero. Pelota para Rizzo. Rizzo se la bajó Ruiz. Ruiz para dejarlo en el camino a Servi. Sigue Ruiz, lo espera Neri Domínguez. Sigue Ruiz y le animó a la gambeta. El remate posterior. A mí si Abeldaño me encara con esa cara, yo... Salí corriendo, ¿no? No se me ven las piernas. De vereda, ¿no? ¿Qué te parece? Se viene Ruiz. Ahí va el autor del gol del empate de Chicago. Encara Ruiz, lo persigue Arbiti. Pelota para Solinia. ¿Se acomoda o no? ¡Solinia! A Galarza. El cambio de frente de Galarza para Ruiz. El dominio de pelota de Ruiz. Lo va a encarar a Neri Domínguez. También a Salazar, que lo espera por detrás de Neri. Sigue Ruiz, la hizo bien. Ruiz con el centro. ¡Carán! El Pachi Carrizo, el que sale a presionarlo para allá tímidamente. Ese jugador Matías Vera. La pelota ya la tiene ahora Nueva Chicago. Atención, que la está dominando para allá Pablo Ruiz. Había falta contra él. La falta, sí, señor, contra Ruiz. Será tiro libre para Nueva Chicago. Propone otra cosa. Sí. Todavía sin poder terminar de culminar la jugada, pero sí. En la anterior fue interesante. Quiere sacar del letargo al partido. Viene el centro, le va a quedar a Bono, sacó Galarza para completar Puch. Y se viene Chicago y tiene cancha para avanzar. Agarrate que acelera Ruiz, allá va el mudo, sigue Ruiz, falta de Cerro. Falta para tarjeta, tiro libre. Y amonestado Cerro, el primero en Racing. Viene picando Ruiz. Por adentro se moviliza Lentini, también Solignac. La administra Pablo Ruiz. Por fuera viene jugando Puch. La tiene Castillón tocando, suelta el fútbol hacia Bou. La pierde Bou, bien cerca, ganando Espíndola. La pelota es de Chicago, va Ruiz, se muestra arriba como siempre Solignac. Ahí cerquita está Lemos, pasando antes por Puch, va Mariano. La pelota es de Puch, se viene Puch con ella, va Puch, avanza. Tres a la marca, uno Cerro, haciendo sombra Videla. Soltando para Ruiz, pasa Ruiz, choca y pega con Camacho. No hay falta, Delfino, sí, bueno. Viene Arias, Arias se la terminó jugando Ruiz, va Ruiz contra Salazar. Ruiz que maniobró, terminó cayendo, víctima de la falta de Servi. Tiene muy buenos fundamentos la posesión de la pelota de Boca, por eso llega con naturalidad hasta tres cuartos. Peruzzi que perdía, a buscarla para allá va Arias. El balón se perderá por un costado, no salió todavía, presiona Peruzzi. Arias se viene con la pelota, el serio Torsiglieri, sigue subiendo Colazo, Galarza. Puch. Falta de Colazo, sí señor. Lo marca el árbitro, será tiro libre para Chicago.
Ambos tuvieron una chance de gol, ¿eh? Van por la revancha. La mete Ruiz. ¡Caranta con los puños! Sí, señor. Contémosle a la gente. Sacando Mazubero. Ahí está tocando la pelota hacia atrás Ruiz. Ahí va Sheymar poniéndole la pelota a Servi. Servi en el control, la adelantó demasiado, ya recuperó Chicago, se viene con De Federico. A toda velocidad, se viene Chicago. Pelota para Lentini. Se abrió Lentini. Gana Carrizo. De frente lo tira Pérez. Pierde Carrizo. Gran quite, grande mira. A buscarla para allá va el jugador Ruiz. Había falta contra él. Finalmente, el bochazo de la fuente. Quiroga. Gana Prichoda. Jugá, le dicen. A Ruiz lo tumbaron feo. Falta muchísimo todavía, van 12, recién 12 en el segundo tiempo. Agazapado, espera Chicago. La pelota que rebota, pega en Ruiz y es para Racing. ¿Qué dice el Chacho a todo esto? Está preparando una variante, se va a venir González. La tiene Ruiz, Ruiz frente a Salazar. Atlanta festejaba el título. De arranque nomás van a ser buenas las noticias, 10 minutos iban. Falla en defensa y lo aprovecha el mudo Pablo Ruiz para definir ante la salida de Grifo para poner el primero. Se gritaba en Villa Crespo, ganaba Chicago. Sobre el segundo tiempo va a llegar lo mejor para Chicago y para Atlanta, porque se gritó en las dos canchas. Iban 23, gran definición de nuevo del mudo Ruiz. Para que griten Villa Crespo, para que se desate la locura en la concentración bohemia, Chicago gana. 46 minutos del primer tiempo, que Ruiz cambia penal por gol y Chicago se ponía 1-1. Y San Telmo, que es el quinto empate por 1-1 de local. Había Mercury. Chicago 1-0 a Sarmiento. Osvaldo Ruiz. Se terminó el partido. Y ganó Chicago en Matadero. Ángulo izquierdo del arquero. Va Ruiz finalmente por abajo. Chicago. Y Ruiz, desde los 12 pasos, transforma el penal en gol. 1-0 ganaba el torito de la dupla técnica, Vega Traverso. Bastante público de Chicago en dos de sus tribunas. En general, en todas las tribunas, en las cuatro, ¿no? Calín, buen pelotazo para el fondo. Va a llegar Domenech, el centro atrás. Sansotti, está el rebote, está el primero gol. Ruiz. ¡Gol! De nuevo a Chicago. Espero que los dos lo quieren ganar o que no les va a gustar perderlo. Va Ruiz. Atención que quedó mal parado. Ruiz para definirlo. ¡Ruiz! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chicago! Pablo Ruiz. La platea no lo querían perdonar. Hasta que en la última acción del juego aparece Ruiz, que había entrado un ratito antes. Pablito se acomoda, saca el remate que le permitía a Chicago conseguir. Ponía el centro Darío Gijena, convertía su octavo gol en el torneo y le daba tranquilidad al equipo de Melián, que está haciendo historia. El técnico del semestre, no cabe ninguna duda. El actor protagónico, porque lo tomó en una situación bastante difícil. Lo cierto es que hoy por hoy Chicago está haciendo una campaña bárbara. ¿Entró esa? Entró, vamos a ver en la repetición. Allí ataca otra vez Chicago. Martinuccio, Ruiz, gol. ¡Gol de Chicago! Boderone, está mal parado Aldo Civi. Viene Boderone, mal parado Aldo Civi. Boderone, tocó para que venga Martinuccio. Centro que llega, segundo palo para Ruiz. ¡Gol! ¡Gol! Partido perdido, acción en ataque, ¿eh? Desde aquel remate de Soria tapado por Chichisola, que no hay llegadas profundas. Ya Sonia, que no podía, la pelota le queda a Soria, se viene el mudo, ¡gol!
Carlos en la primera, Soriano de zurda y Centeno que le enviaba al córner. Apretaba el equipo visitante. Va a llegar al gol con este gran zurdazo de Pablo Ruiz. Estuvo en duda hasta último minuto el futbolista que terminó siendo figura del partido. El 1-0 y sus guantes evitando la igualdad. En el complemento, 19 minutos de este pelotazo largo. Se escapa el 10 y define bárbaro, mano a mano, frente a Centeno. Doblete para el punta de 25 años, que fue sin duda intratable, imparable para la defensa del equipo de Javier Alonso. Soriano, Abel Soriano va a marcar. Yasonia está por el otro lado, por el sector izquierdo del ataque de Estudiantes. Meten la pelota para Yasonia. Aquí viene a buscar el Mudo Ruiz. La tiene Pablo Ruiz. Frente a la marca de Solari. Ruiz que la pisa, gana. Se viene Ruiz para meter al centro. Aquí está el Mudo. ¡Oh! Marcado por allí Gasperi. Viene a buscar Martínez. Acevedo que va al piso. Gana el Mudo. La recupera Augusto Solari. Después pierde el Mudo. Qué bien que la hizo. Se viene Ruiz con la pelota. Va al piso. Le cometen falta. Tiro libre para Estudiantes. No puede Augusto Solari. Levanta la pelota Soria. Poniendo para Ruiz. Está agrandadísimo. Se viene Estudiantes, señores. A ver si puede. El Mudo Ruiz. La pide Soria. Buena para Gastón Montero que está solo. Arrancó la segunda parte, señores. En Catamarca gana Estudiantes por Copa Argentina. Frente a River por 1-0. El Mudo Ruiz, 2 en el camino. Ah, le van fuerte ahora al 10. Cobra la falta el árbitro. Tiro libre para el pincha de Caseros. Debe estar muy riguroso el árbitro. ¿Cuándo? Acevedo. Abre Sirigliano. Corta por este lado ya. El jugador Ruiz. A Ruiz. Se viene el Mudo. Toca la pelota para Soria. Busca el primer palo que es buena. Busca el primer palo que es buena. Mete en el centro, cerradito el primer palo. El arquero Chisudova que la saca. Espíndola López. Soria. Con la pelota. El Mudo Ruiz. Abren por este lado. Para el número 37 que es Díaz. No podía por allí Augusto Solari. Este es el Mudo Ruiz. Centro de Ruiz. Chisudova que no sale. Y tiene mucho terreno allí para la diagonal. Toca Montero. Es para Pablo Ruiz. El Mudo con la pelota, autor del gol. Sin falta dice el árbitro. La tiene Montero. Pasa Ruiz. A pelotes para el Mudo con campo libre. Se viene Ruiz con el balón. En la marca está Espíndola López. Aquí está Ruiz. Toca atrás. Juega para Soria. La tiene el 5. Otra vez para Ruiz. Se juntan estos para tocar aquí, ¿eh? Sí. Y juegan muy bien los dos. Ruiz. Pierde cuando quiere darse vuelta, gana Santana, pone fuerte, intenta Figueroa, en la marca estaba Silguero, pide falta el Mudo, falta de Acevedo, tiro libre para Estudiantes. Mora, tocando para Luna, ya despeja Montero y le salió un pase ahora para el Mudo con campo libre. Y Mudo dale, y el Ruiz va con la pelota, marcado por Solari. Aquí está con la pelota el 10, Pablo Ruiz, toca, ahí se va. Y se va el Mudo. Y se va Ruiz. Mete el centro. Figueroa que no puede. Rebote en Soria. Va a buscar la Soria. Abre para Ruiz. Mete el centro. De cabeza no te pegan desde el fondo. Con experiencia. Claro. Y que ya haya jugado un mundial. Y que no extrañe que ponga tres centrales en algún partido. A partir de octavos de final. Mientras tanto va Ruiz. Míralo a Ruiz. Es el tercero. Ruiz. Se viene por el sector izquierdo, lo va a marcar el jugador Ramosén, va a jugar, hay peligro para el arco de Flandria, tiró, gol, te lo dije asegurado, hay peligro, gol, Ruiz, golazo más que gol, de afuera de la empanada. Va buscando Pintos, la robó Rodríguez, vaya Platense que puede ser el segundo, Ahí arranca Ruiz, cruzó mitad de cancha. Mirá Rodríguez, se subió a la moto y pasó. Mirá lo Mudo, dásela. Viene Rodríguez, llegó, lo grito, Rodríguez. ¡Oh! Pepe. Pablo Ruiz. Mesa cerca del área. Ruiz por abajo, lo vio pasar a Humberto y puede estar el cuarto. Vega atrás, Rodríguez. ¡Oh! Se acaba Rodríguez. La velocidad de Pablito Ruiz. Acelera el Mudo, el centro de Ruiz, Mato que la peina, lo tiene Sebastián, Mato para definir, Mato, Vega al arco. Corner de Ruiz, se quedó Chicago, vino el centro, área Chicago. A
algo el dentro del área. El pelotazo viene. ¡Mirá, qué golazo! ¡Qué golazo de cabeza! ¡Qué golazo de cabeza!